siento. Si me siento, no es de apuro. Me acomodo para darles el mejor de mis saludos. Hola, chiquitos. ¡Ay, qué hambre tengo! Así yo no puedo ni pensar, ni dibujar, ni cantar. Pues para calmar tu apetito te tengo una exquisita receta. Esto es brocheta literaria. Palitos largos, limpios y afilados, como los de los algodones de azúcar, trocitos de mortadella, trocitos de queso, trocitos de jamón, cuadritos de zanahoria, papa o cualquier otra vianda o vegetal cocinado. En cada palito vas ensartando un trocito de cada tipo hasta completar una sabrosa brocheta. ¡Mmm, qué rico! Pero, ¿por qué literaria? Literaria porque la acompañarás de un buen libro, una revista, un periódico. Y si eso es lo que buscas, es aquí, este espacio, ¡Diminutos! Érase una vez, y mentira no es, una escritora que contaba todo en versos. Yo tengo un perro gandío, pelón, tuerto, turulato, ronco, rengo, mentecato, y el mejor amigo mío. La olvidaron los mortales y ella hizo su trastada. Estoy bordando una estrella y me sale despuntada. Yo sé quién tiene la culpa, es la bruja desdentada, de tremendo mal aspecto, quien me hace la trastada. Me gusta que leas, me hace feliz que un lector tú seas. Y tú, al que propongo que leas y no lees, vírame al revés. ¿Ves qué cara pongo? Esta escritora se llama Ana Teresa Guillemí Moreno. Nació en La Habana y estudió tanto, tanto, tanto que sabe casi todo sobre las letras y la literatura. Pero lo que más le gusta es escribir para los niños. Luego de mucho escribir, se puso a investigar y hasta se hizo metodóloga. Y aunque suena difícil, eso es algo muy bueno porque es la encargada de promover más y mejor literatura para los niños cienfuegueros. Un día, Ana decidió ayudar a otros a contar sus propias historias y fundó el taller literario Abracadabra. Hoy, muchos creadores del territorio le agradecen su éxito y otros todavía se esfuerzan para publicar sus poemas y cuentos y convertirse en escritores como ella. Aquel que la vio llevó y me contó que quiso volar un día en la cola del aire. Que es tremenda cocinera y publicó un libro entretenido. Llenito de recetas ingeniosas, juegos, trabalenguas y poemas de mágico vuelo.
así como dibujó con palabras el aletear multicolor, Ana Teresa hasta se enredó en una atarraya pescando guayacones también de colores, porque ama lo hermoso y alegre, pero sabe de tristezas y amores incomprendidos. Mamá y papá discuten siempre, a veces en voz baja, alto otras veces. Como a mí me hacen daño en las discusiones, trato de hacerme el sordo en varias ocasiones. Yo juego con mi gato a que sea un tigre, o le canto canciones largas y tristes. ¡Oh! Mamá y papá me dicen que ellos se quieren y que a pesar de todo siempre se entienden. Yo no creo una palabra de lo que dicen cuando constantemente se contradicen. Como sé que el divorcio vendrá algún día, espero ese momento con alegría, porque si a fin de cuentas ya estoy traumatizado, viviré más tranquila con ellos divorciados. Es un poema que forma parte del libro entretenido, es una sección de este cuaderno donde abordo esos temas que son un poquito más incómodos, más difíciles de tratar cuando se trata de los lectores más pequeños, pero es que nuestros niños no viven en una campana de cristal, no están en una burbuja. Y específicamente trauma se refiere a esos padres que viven constantemente provocando pelea, discutiendo delante de sus hijos, y esos hijos lógicamente preferirían tener un poco de paz y tranquilidad en sus hogares. Es un mensaje para la familia. No me gustó porque yo, mi mamá y mi papá se divorciaron y nada salió bien porque yo le prometí a mi mamá que yo no tuviera un padrastro y que la voy a hacer feliz, pero no se cumplió mi sueño. Traumatizado significa que tienes pánico, que no quiere hacer esto, que no quiere hacer lo otro, porque traumatizado es algo que no está bien. El poema me enseñó que muchos niños tienen los padres peleando y se están divorciando. Que algunos niños tienen los padres divorciados y se sienten mal, se sienten solos. Y no le gusta que peleen. El divorcio significa cuando una pareja de padres se acaban de separar. Y para el niño eso es muy malo porque a mí, por ejemplo, no me gustaría que mis padres se divorciaran. Hay algunos niños que tienen los padres divorciados, se sienten mal. Y para mí yo creo que los padres no deberían fajarse delante de los niños porque se le pondría eso en la cabeza y se sentiría mal. Aprendí de que el divorcio era malo porque cuando los padres están peleando delante de los niños, a los niños eso se les queda en la mente y después se ponen tristes y se sienten solos por los padres. Hasta aquí este cuento encantado y en versos, como me lo contaron, te lo he contado. Vuelve siempre a esta cita, chiquito, y si quieres, envía tu dibujito. De sentarme estoy cansada, me levanto en un minuto. Vuelve la otra semana a este espacio. Thank you.
muchos creadores del territorio le agradecen su éxito. Muchos creadores del territorio le agradecen su éxito. Dicen la gente, porque yo hablo como una cotorra.